Hola a todos, seguimos aquí en el Mobility Motor Show en Unicentro en Bogotá. Ahora vamos a estar hablando de la marca japonesa Isuzu. Para eso me acompaña Ricardo Páez, que es el gerente comercial de Isuzu en Colombia. Y la noticia es que, para los que no saben, Isuzu ahora como marca está oficialmente en el país, Ricardo. De Isuzu, que lleva 90 años en el mercado, empezamos a hacer operaciones este mes de febrero, comenzamos operaciones. Estamos muy contentos de poder traer la marca a Colombia, una marca que la gente extraña, que la gente la tenía en su mente, que está posicionada. Y bueno, vamos a comenzar operaciones comerciales, ya comenzamos a visitar clientes, ya comenzamos a hacer ventas y bueno, estamos muy contentos de tener la marca en Colombia. Bueno, Ricardo, yo sé que hay muchos fanáticos de autos de primera que esperan saber un poco más acerca de Isuzu. Digamos que el grupo Mobility, que es un grupo, un conglomerado automotriz que reúne varias marcas y concesionarios, ahora decidieron traer la marca oficialmente al país. Ahora sí, ustedes son los representantes oficiales de Isuzu. Estamos representando la marca, vamos a ser distribuidores, estamos complementando el portafolio de todas nuestras marcas para tener vehículos de trabajo que la gente pues los tiene superposicionados por su calidad. Isuzu es el fabricante más grande de motores y diésel del mundo, con más de 90 años desde su fundación. Entonces, pues muy contentos, ¿no? Esta primera distribución, pero darle con todo para poder hacer unas buenas ventas y posicionar de nuevo la marca en Colombia. Listo, Ricardo. Vamos a entrar en materia y vamos a irle contando a todos acerca de Isuzu en Colombia, qué camionetas llegaron, qué versiones, qué referencias. Pero antes de eso, les estaba contando que Mobility es un grupo automotriz, digamos que tiene varias marcas o varios concesionarios, entre ellos Chevrolet Continautos, Kyoto Motor Mazda, Sommer Autos Mazda en Medellín, Automercol Mercedes-Benz, y ahora son los representantes de Isuzu en Colombia. Estamos viendo en este momento en pantalla la Isuzu Pickup, que es el producto, digamos, estrella de ustedes. Sí, nosotros vamos a tener por ahora la distribución de las doble cabina, vamos a tener diferentes versiones, todas con motorización diésel, y esas versiones pues vamos a tener diferentes equipos, unas que son direccionadas para trabajo y otras digamos para el día a día de las personas que hacen esa combinación entre trabajo y casa, entre trabajo y uso personal. Listo, seguramente algunos de ustedes estuvieron el año pasado en el Salón del Automóvil de Bogotá en Corferias y vieron que con sorpresa pues llegaba Isuzu al país. Ahora, digamos, oficialmente ustedes ya abrieron operaciones, ya hay vitrinas. ¿Qué nos puedes contar, Ricardo? Sí, el grupo Mobility pues es un grupo grande y efectivamente dentro de nuestros planes de acción pues es abrir muy rápido vitrinas por todo Colombia, hacer un cubrimiento nacional. Nosotros ya abrimos la primera vitrina acá en Bogotá y el primer taller. ¿Dónde la queda, Ricardo? La primera vitrina está en Urban de la 165, en la paralela en la autopista norte con calle 165. O sea, de norte vamos, a sur. De norte a sur. Ahí vamos a tener nuestro primer concesionario con todos los estándares de la marca, con todo lo que tiene que ver con que los clientes encuentren todo lo que requieren para sus carros. Listo, ¿y vas a estar en otras ciudades? Y vamos a estar en otras ciudades. Ya el primer taller también lo abrimos. Ah, sí, el taller está por la avenida 68, cerca con Continautos, donde tiene la sede principal nuestro grupo, ahí en la 68 con 21. Ahí vamos a tener el primer taller, que también ya abrió operaciones para que los clientes también tengan el respaldo de repuestos y servicio genuino de la marca. Y vamos a abrir otras ciudades. Vamos a estar abriendo Medellín el 1 de marzo, vamos a estar abriendo Villavicencio el 1 de marzo, vamos a estar abriendo a finales de marzo Barranquilla, y seguramente para el segundo semestre pues terminemos o abriremos operaciones también en el Eje Cafetero, en Cali y en los Santanderes. Bueno, pero eso es una proyección muy ambiciosa que tiene la marca Isuzu en Colombia. Sí, nosotros confiamos mucho en el producto que tenemos, es de una calidad muy importante y la gente nos lo reconoce, lo direcciona de esa manera, y por eso queremos cubrir a nivel nacional. Así es. Bueno, entonces, ustedes inicialmente van a tener la pickup, o ¿cómo le llamamos a esta camioneta? Sí, pickup doble cabina, se llaman Isuzu Pickup Trucks. Eso es lo que vamos a nosotros a tener, las doble cabinas, diferentes versiones. Vamos a tener 7 versiones inicialmente en el mercado. Unas versiones, todas son, tenemos versiones 4x2, 4x4, mecánicas, automáticas, dependiendo de los requerimientos del cliente, de las necesidades del cliente. Unas con unas versiones para trabajo, otras versiones un poco más equipadas para que el cliente pueda hacer su vida personal y también su vida de trabajo. Entonces tenemos diferentes combinaciones que creo que participamos en todos los segmentos de mercado de pickups. Listo, bueno, y un dato clave, porque yo sé que la gente en este segmento, en este perfil, es muy clave el motor. ¿Qué motor usan estas camionetas? Nosotros tenemos un motor 3.0 diésel con 188 caballos de fuerza, con 450 de torque, o sea, unas
unos vehículos muy poderosos, muy fuertes, con un bajo consumo. Tenemos diferentes, unas diferencias grandes con lo que tienen, digamos, las marcas de la competencia, y es que estos carros, por ejemplo, ya en el tema de emisiones, no necesitan AdBlue. Pero espérate, eso me estás contando ahí bien interesante. Obviamente estos motores son Euro 6. Euro 6, sí, Euro 6, que cumple con todas las condiciones de emisiones que requiere el carro. Ok, yo sé que otras marcas, pues hay que adicionarles el famoso AdBlue o la Urea. Estos no necesitan eso. Estos hacen su propio, logran hacer su propio restablecimiento del tema de las emisiones, entonces no necesitamos agregarle Urea. Eso para algunas regiones del país es engorroso, entonces la disminución de costos y la disminución que tenemos en ese proceso para el cliente es muy fácil, sobre todo en los temas de trabajo. Las empresas que requieren temas de trabajo en zonas inhóspitas de Colombia, pues van a poder tener la ventaja de no necesitar Urea para los carros. Bueno, excelente, esa es una gran noticia. Ya les voy a mostrar la camioneta por el interior. Mientras tanto, me vas contando qué colores hay disponibles. Nosotros vamos a tener versiones blancas, sobre colores. Todo en las operaciones de trabajo. Vamos aquí a hay una azul muy bonita, esta roja o vino tinto. Vamos a tener rojo, vamos a tener azul, vamos a tener plata. Esos son los carros que y un blanco perlado que tenemos en las versiones RBD. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿7 versiones diferentes? ¿Con el mismo motor todas? Con el mismo motor, misma motorización. Lo único que cambia un poco es el tema del equipo y los temas de sistemas de seguridad, dependiendo de cómo van aumentando las versiones, dependiendo de las necesidades del cliente. Pero listo, la motorización es exactamente la misma y la tecnología para las emisiones también. Yo los voy a invitar para que la conozcamos también en interior, porque son autos, este segmento de pickups, digamos que es como el más popular o el más querido. Y en espacio también es clave en su interior. Sí, han habido mejoras que ha hecho Isuzu, sobre todo en el espacio de la cabina, de la segunda parte de la cabina, donde el cliente va mucho más cómodo, mucho más confortable. Entonces se han hecho, el chasis cambió un poquito para que la persona pueda estar mejor ubicada, para que no tenga que ir tan apretada como pasaba antes. Entonces ya es un carro que con 5 pasajeros nos funciona perfectamente para hacer viajes largos y para poder operar de manera eficiente. Ok, excelente. Bueno, Ricardo, no hemos hablado de precios. No sé si podemos contarle a la gente, ustedes ya tienen estas camionetas para entrega inmediata. Ya tenemos para entrega inmediata, nosotros ya, como les contaba, ya abrimos nuestro primer concesionario, nuestro primer taller, entonces ya estamos en operaciones comerciales. Las primeras versiones están a partir de los 214 millones de pesos, que son las versiones de trabajo, y llegamos hasta 267 en las versiones ya full equipo, que tienen todos los sistemas de seguridad y todas las ayudas. O sea, si ustedes quieren estrenar una Isuzu, ya se la pueden llevar. Ya la podemos entregar, tenemos entrega inmediata. Y ese es uno de los compromisos que hicimos de tener carro rápido y de poder operar a partir de febrero, y eso lo cumplimos. Listo, entonces esa es la gran noticia que tiene el Mobility Motor Show aquí en Unicentro en Bogotá hasta el próximo 18 de febrero, pero igual ustedes van a seguir en como hablamos ahora, sí, con las vitrinas. Ahí les vamos a dejar el teléfono de contacto y direcciones. Por supuesto, nosotros ahí digamos vamos a seguir operando, vamos a seguir abriendo concesionarios. Hay otro segundo concesionario que abriríamos aquí en Bogotá, en la zona del sur, y seguramente otro taller que abriremos en la zona del norte, que con eso ya podemos hacer un cubrimiento importante de la ciudad de Bogotá. Este color está bien particular, pues es un azul metalizado. Sí, azul metalizado. Esto está en las versiones full equipo, en las versiones medias y full equipo, y pues es un color que aquí en la feria los ha causado gran impacto en la gente. Claro, me ha preguntado mucho por el color, sí. Llama la atención. Todas estas que hemos visto acá, tanto la roja como la blanca, ¿son la misma versión? Estas son las mismas versiones, lo único que cambia un poquito es el tema de mecánico automático de la transmisión, pero el resto son las mismas versiones. Y frente a las otras versiones, pues pueden haber cambios como qué. Sí, los rines, digamos, las versiones de trabajo tienen un poco menos de los acabados, son diferentes porque son precisamente para trabajo. Los rines también son distintos, son rines de acero que permiten, digamos, hacer un manejo distinto del carro. Y son equipos, son materiales, son esas cosas que cambian un poquito. El resto sigue siendo lo mismo para las versiones. Bueno, muy bien. Entonces me decías que desde 214 millones de pesos. Desde 214 millones las versiones de trabajo, hasta 267 la versión más full equipo que tenemos, que es la RBD Plus. Ok, como es una marca de lanzamiento, es un producto de lanzamiento, pues obviamente, pues digamos, bonos y todas esas cosas. Tenemos diferentes, estamos lanzando, entonces estamos teniendo diferentes planes de financiación. Si el cliente quiere
Tenemos diferentes versiones de financiación, diferentes planes, también la posibilidad de ayudar con el tema de matrícula. ¿Cómo está el tema de las tasas ustedes, de interés? Nosotros estamos desde 0.4 en intereses también, dependiendo del perfil del cliente, dependiendo de las empresas, pero estamos desde 0.4 como tenemos aquí los planes para la Feria Movilit, de todas las marcas. Ok, perfecto. Bueno, entonces recordemos, 7 versiones diferentes, hay diferentes colores, motor 3.0 diésel, 3.0 litros diésel o turbodiesel, que desarrolla 188 caballos, 450 Nm de torque, Euro 6 que no necesita urea o AdBlue. Eso, ajá, es súper clave. Sí, eso es una ventaja para el cliente, porque lo que les contaba, en algunas regiones donde no es fácil conseguir el tema de la urea, donde es un costo adicional que tienen las operaciones de flotillas, y este carro no lo tiene, entonces eso es una ventaja que tiene para las operaciones de flotas grandes. O sea, es un desarrollo tecnológico que hizo la marca. Que lo que hace es que limpia él mismo el vehículo y la parte de las emisiones, entonces no necesita el tema de urea para eso. Bueno, ¿y te sale algún aviso en el tablero o algo? Eso tiene un paso para hacer. El carro tiene que andar 25 minutos a una velocidad y él mismo hace ese proceso de descontaminación y ya por eso no necesita el tema de urea. No, genial, pero eso me parece una novedad bien interesante en las pickups de Isuzu. Perfecto. Bueno, entonces, ustedes están acá en el Molis Motor Show en Unicentro. Recordemos, ahorita ya tenemos una vitrina oficial acá en Bogotá, sí, en la autopista norte con calle 165, en norte, el edificio sur de Urban 165, sí. Ahí van a ver. Ahí vamos, el local, es el local 1. Ahí estamos presentes ya con una vitrina grande donde pueden encontrar todos los servicios de Isuzu. Y el taller también cerca Continautos, en la 68 con 20. Listo, y la proyección para los que nos están viendo en otras ciudades. Sí, nosotros queremos cubrir la ciudad entera. Esta es nuestra primera distribución y queremos cubrir el país entero con diferentes ciudades. Entonces, lo que les contaba, en unos días vamos a abrir Medellín, vamos a abrir Barranquilla, vamos a abrir Villavicencio y muy pronto para el segundo semestre queremos abrir Eje Cafetero, Cali y Santanderes. Excelente. Bueno, pues yo no he tenido todavía la oportunidad de probar la Isuzu Pickup Truck. Muy seguramente pronto vamos a tener ya un review mucho más detallado de este vehículo para contarles cuáles todos los... Y es bien distinto el tema de la manejada a lo que uno normalmente encontraría en una pickup. Es mucho más suave, es mucho más cómoda, el ruido es mucho menor. Es un carro que es completamente diferente y es la última tecnología de versión que tenemos. ¿Cuál es la capacidad de carga que tiene? Una tonelada. ¿Una tonelada? Sí, señor. Ok. Para los que no saben, Isuzu es una marca japonesa. Estas camionetas llegan ensambladas de Tailandia. De Tailandia, sí, tenemos... Tailandia es el país... más grande de ensamble de pickups de Isuzu, es tal vez Y de otras marcas, ese es el país de las pickups. Ese es el paraíso de las pickups, sí. Allá todas las marcas fabrican sus autos, bueno... Todos. No sé si es algo... Digamos, por región, Isuzu, ellos consumen mucho de ese tipo de productos. Isuzu decidió, pero efectivamente estas marcas son super líderes en todo el tema de Asia. Isuzu es super líder en Asia, super líder en India, super líder en Australia. Y digamos que en Centroamérica también ha sido muy fuerte. Y ahora pues quiere entrar un poco más fuerte por estos países de Latinoamérica. Bueno, perfecto. Entonces, yo lo voy a invitar entonces para que vengan, prueben. ¿Ustedes tienen autos de prueba, Ricardo? Sí, claro, tenemos test drive para que los clientes prueben el carro, tengan esa sensación de manejo, que yo creo que es lo que más importa en el tema de escoger su vehículo. Cuando yo voy a hacer una prueba de una pickup de estas, igual puedo, por ejemplo, ponerle el peso para comprobar que lleve la tonelada. También tenemos accesorios de diferentes cosas, porque esto Isuzu también es vive a tu manera, entonces también están todos los accesorios direccionados al estilo de vida de cada cliente. Hay clientes para bicicletas, para motos, y todos esos accesorios los tenemos disponibles para que el cliente pueda operar su carro dependiendo de sus necesidades. Listo. Ricardo, un punto clave, garantía. Garantía, nosotros estamos dando ahorita una garantía de 3 años y 100 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Sí. Y esa, digamos que es como la punta de lanza del tema de la garantía que tenemos hoy. Listo. Y la otra garantía, que es quien lo respalda, que es el Grupo Movilit. Grupo Movilit, que ya... Es un grupo que ya tiene más de 5 marcas, como hablabas anteriormente, y bueno, ya es un tema, ya un grupo automotriz muy grande acá en Colombia. Excelente. Bueno, entonces esta es la gran noticia aquí en el Movilit Motor Show en Unicentro, que va hasta el 18. Aquí pueden venir a conocerlas en Unicentro por la entrada principal. Si no, pues ya ahí les vamos a dejar la dirección, teléfonos, para que ustedes se contacten. Si están en otra ciudad en Colombia o aquí en Bogotá, en la autopista norte, pues van a ir a verlas. Como les decía, pueden probar o coordinar un test drive para que conozcan el auto, o lo prueben, lo manejen. Claro. 7 versiones diferentes, 7 versiones para flotillas, versiones para trabajo, versiones para confort. Para estilo de vida, lo que el cliente quiera operar en su vehículo, lo tenemos disponible. Y claro, por supuesto, estamos allí pendientes de lo que se requiera en los clientes para poder atender bien. Esta que estamos viendo acá, ¿esta es la versión más equipada de todas? La versión RBD Plus se llama, y es la versión que tiene más equipo.
efectivamente los acabados, tiene sistemas de seguridad, 7 airbags, todos los alazadas de seguridad que nos ayudan. El carro tiene el freno, frena solo en caso de alguna emergencia. Entonces tiene todos los sistemas de seguridad que nos ayudan a la cojinería en cuero. La cojinería en cuero, los asientos eléctricos. ¿Cómo estamos? Pantalla táctil. En conectividad, ¿cómo estamos en conectividad y tecnología? Tiene todos los sistemas de conectividad. También tenemos la posibilidad de operar un GPS y el tema de manejo de flotas, donde nos dice todos los consumos que el carro ha tenido, okay. La velocidad a la que normalmente opera, la ubicación. Entonces todo eso también lo tenemos disponible en el tema de Isuzu para que haya una gestión de flotas eficiente en las empresas o el cliente que lo quiera operar también de esa manera. Bueno, igual ustedes también van a tener, me imagino que un pool de repuestos. Sí, tenemos ya, digamos que como marca y distribución directa en Colombia, pues tenemos la obligación de tener repuestos y de tener todo un stock listo para lo que se pueda presentar en los clientes. Entonces en nuestro primer taller, pues tenemos la disponibilidad de repuestos necesaria, o sea, para empezar a operar. El grupo Móvil soporta, se va a jugar con la marca Isuzu. Esta es la primera distribución que tiene el grupo y así mismo la estamos tratando y teniendo en cuenta para que esto sea, pues el cliente encuentre todo el soporte y todo lo necesario para que la marca pueda operar en Colombia sin problema. O sea, Móvil como grupo pues tiene mucha experiencia en la comercialización de autos. Ya les contaba pues que son los mismos de Continautos, Kyoto Motors, Sommer Autos y Automercol, pero digamos que ahora va a ser oficialmente a tener una marca como distribución, como representante. Bueno, primera distribución, sí. Estamos muy contentos porque es nuestra primera distribución y así mismo las responsabilidades de una distribución son distintas a las de un concesionario, así las estamos tomando. Excelente. Bueno, Ricardo, no sé qué más les podemos contar acerca de la marca Isuzu en el país. Invitarlos a que aquí nos acompañen en Unicentro. Acá tenemos las versiones para que conozcan, el test drive para que conozcan. Y bueno, es un carro que estaba posicionado en Colombia, que la gente nos ha pedido y acá estamos de nuevo para poder atender. Igual, ustedes ya tienen todo el tema de financiación montado. Todo, planes de financiación, planes de seguros, planes de lo que el cliente requiere, accesorios de todos para que el cliente, dependiendo de sus necesidades, pueda encontrar lo que requiere con nosotros. Listo, y para que se lleven una idea, entonces las camionetas van a estar entre, ¿qué precios? 214 y 267 millones. 214 y 267, ustedes ya pueden venir. Dependiendo del equipo, las versiones y el uso que se le vaya a dar. Mirar cuál es la configuración ideal, cuál es el perfil de lo que buscan, si es un vehículo, pues obviamente todos son vehículos de trabajo, son robustos. Pero pues hay cajas mecánicas, automáticas, 4x2, 4x4. Sí, y es el estilo de vida del cliente lo que requiere. Aquí tenemos 7 versiones distintas dependiendo del uso y lo que el cliente quiera hacer. Hay cosas también para... Hay gente que es estilo de vida y que tiene para sus motos, para sus bicicletas, o hay gente que también lo combina también con trabajo. Entonces todo eso está abierto. Este carro, pues la ventaja es esa, que puede ser para casa, para estilo de vida, para... pasar rico, para viajar con la familia, pero también para trabajo. Bueno, además muy bonita, el diseño está diferente, sí, llamativo, frente, pues, o sea, diseñar una pickup no es fácil, todas se parecen un poco, pero bueno, ustedes van a identificar que una Isuzu, pues fácilmente por el diseño, sobre todo en el frente. Sí, es un estilo nuevo, un diseño nuevo, es la última versión de la marca y eso es lo que estamos trayendo. Esta es la última generación. También, pues, importante recalcar que son ya modelo 2025, lo que estamos comercializando a partir de febrero. Entonces, ya digamos que ahí también hay una ventaja para el cliente porque ya casi hay un año de ganancia en el tema del año modelo. Listo, y para los que no saben, pues Isuzu es una marca súper tradicional, creo que si no estoy mal tiene como 90 años de historia. 90 años, está cumpliendo este año Isuzu, es el fabricante más grande de motores diésel del mundo, entonces pues por supuesto está súper posicionado en la mente de los clientes y pues en esa parte de la calidad y el respaldo que tenemos de la marca, pues estamos súper tranquilos como grupo. Bueno, Ricardo, con este sol espectacular aquí en Bogotá, nos despedimos hoy aquí desde el Móvil Motor Show. Gracias por acompañarme. Nos vemos, César, en otra oportunidad. Ustedes, muchas gracias y esperamos aquí que nos acompañen en Unicentro para que conozcan nuestros vehículos. Muchas Listo, gracias. Perfecto. Chao.